¿Qué es un Wade Zampantli? Es un Wade Zampantli. Es un parcero grandote o algo así. Este, por favor, este de guapango, por favor. La pinga con Pantli, ya. Corría en los años de 1486, ¿verdad? Más o menos, hay vestigios que entre estas fechas y el 1502, si te fijas, es un periodo muy cortito. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó en 1492? ¿Qué pachó? No sé, descubrieron. Nos descubrieron. Llegaron las primeras expediciones europeas a México. Yes. Sí, para el 92. Si yo te dije 86, habían transcurrido 6 años. Sí. Los aztecas eran unos verdaderos hijos del demonio. Oh, sí. Sí, en el sentido guerrero. O sea, en la guerra eran guerreros como nadie. O sea, no les sacaban, es a lo que me refiero, hijos del demonio. O sea, no había contemplación. Y los pueblos al que vivían sus vecinos eran bravos. Ya. Llámense los mexicas, los aztecas, eran verdaderos pueblos guerreros. Imagínate qué tan guerreros eran y qué tanto adoraban a sus dioses. Por ejemplo, el dios del sol, ¿cuál era, papi? No sé. ¿Alguien me puede decir quién era el dios del sol? Moctezuma, ¿no? Huitzilopochtli. Ok. Papi. A ver, la diosa de la luna, ¿quién era? Les voy a dar chance, por favor, búsquenlo. Búsquenla, agárrense ustedes. Pongan al gasto. Gasten bien sus datos en lugar de ver pornografía. Por favor. Bueno, les cuento entonces. Hacían sacrificios al dios del sol. ¿Y sacrificaban a quién? A los guerreros, ¿no? Al mejor guerrero. Sí, no, o sea, no. No a los peores. No, a los mejores guerreros, güey. Uh-huh. Eso, haz de cuenta que el América quebra a Quiñones, güey, y no lo... ¿sí? No hace nada. Y lo suelea y no lo mete, ¿por qué? Porque se lo ofreció a los... Así pasaba a los mejores guerreros. Es. Ese era el pago, era el sacrificio. ¿Y ellos? ¿Y cuál era la muerte? Un cuchillo, ¿no? Literal. Clavarle en el mero corazón. Sí, en el mero corazón. En el corazón y todavía palpitante. Lo mismo pasaba con las mujeres bonitas, güey. A las más bonitas, mira... Igual, la sacrificaban y ¿cómo que no? Si esto va para los dioses. Y le sacaban el corazón y madre va para afuera. Entonces se fueron los mexicas. Empezaron, eran tanto los sacrificios y tantas las muertes por guerra. Porque no cualquiera podía estar en los Wazampantlis. No, nada más los guerreros valientes. Nada más. ¿Qué hacían con sus huesos? No era como que ahora que los enterramos, no. Los veneraban y empezaron a hacer paredes, güey. Los güeyes son patris, ¿sí? Sí. Son edificios cívicos religiosos ubicados en el templo mayor de la ciudad. Se componía de una estructura de argamasa, cal y piedra de tezontle, misma que sostenía grandes vigas de madera en hileras en las cuales eran colocados cientos de cabezas decapitadas provenientes de personas sacrificadas en el mismo. Entonces imagínate, para hacer sendas, paredes, ¿cuántos guerreros? ¿A los mejores? Muchísimos. Entonces, ¿quiénes se enfrentaron a los españoles? Los más débiles, ¿acaso? Los más débiles, los menos truchas, los más mensos. Correcto, porque los otros ya estaban allá. Pero ojo, también los aztecas fueron traicionados, porque no llegaron solos los españoles. No. Los españoles... Haz de cuenta que los aztecas eran los bravos, los que dominaban, pero había pueblos vecinos que les tenían coraje porque los tenían sometidos. Sí. Entonces se asociaron con los mismos españoles y fue así que llegaron y derrocaron al imperio. Todo. Ah, ¿verdad? Y fue con el tiempo que se dan cuenta los españoles. Imagínate que ellos vienen supuestamente de una civilización, ¿no? Ajá. Vienen de España. ¿Qué pasaría si tú llegaras, por ejemplo, al Amazonas, que todavía se encuentra semivirgen, y vieras paredes enormes de huesos, de cabezas decapitadas en forma de una pared? ¿Qué harías? Sales corriendo, la verdad. Lo primero que harías, sacarías el celular, la cámara, tomarías fotos, tomarías video y lo mandarías a tu jefe. Claro. ¿Y qué le dirías en su informe? No manches, chécate lo que encontré. Lo mismo hicieron aquellos. Uh-huh. Y le hablaron a la reina, le mandaron mensaje y le dijeron, no, hombre, reina, aquí estos vatos están bien piratones, güey. Estos vatos matan a cualquiera sin ninguna misericordia.
Bueno, Weitzman Pantley, a razón de que estamos en tiempos del Día de Muertos, acerca del Día de Muertos y todo este rollo, está de moda. Búsquenlo, llama la atención, llama muchísimo la atención. Quienes han tenido la oportunidad de visitarlos, yo no sé si sean recintos que todavía se puedan visitar o que ya estén cerrados para como tesoro de la humanidad, ¿no? Ya, no. Grábense ese nombre, si pueden, busquen las fotos en internet. Wey con H, Weitzman Pantley. Weitzman Pantley. Show el pony. ¡Buenos días!